Para sus anuncios publicitarios en carne propia, contáctese con los WhatsApps que aparecen en pantalla. Estamos en el Cantón Daule, en una de las tricimotos, y nos estamos dirigiendo a qué. ¿A qué lado nos dirigimos? A la Yolita. Moradores nos han llamado que en la Yolita ingresan una vivienda y hay preocupación. Y en este momento nos estamos dirigiendo hacia ese sitio. ¿A dónde queda la Yolita? Aquí a la izquierda, más adelante, frente a la gasolinera. Estamos dirigiendo a la Yolita. ¿Cómo está, amigo? ¿A dónde es la Yolita? Le echaron la huella, aquí nomás, allá. ¿A dónde? Más adelante, a la Amigos. Amigos de Directo Reano, estamos yendo al sector de la Yolita. A ver qué podemos hacer por los moradores. Aquí en el Cantón Daule. ¿A dónde queda eso? Aquí nomás a la vuelta. ¿Ahí a la vuelta? Sí, aquí a la vuelta nomás. ¿Cuántos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Algunos que están ahí. Ahí, míralo cómo están. Espérate, espérate ahí. Date la vuelta, amigo. Date la vuelta. ¿Para dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ahí, ahí está, ahí. A ver, vamos. Vamos, mijo, vamos a ver cómo le llevan. Cuéntame. Estamos en el sector de la Yolita. ¿Cómo está, amigo? Ven un momentito, por favor. ¿Qué hace usted aquí? Los moradores nos han llamado. Yo soy miedo de lo que ustedes están haciendo aquí. Yo soy el dueño, estoy cerrando aquí. ¿Perdón? Cerrando. ¿Perdón? ¿Qué están haciendo? ¿Quién es el dueño? Pero mira, él es el dueño. ¿Qué están haciendo? Estoy trabajando, arreglando este sector aquí, este lugar, mi terreno. No es que no están haciendo nada. Tú, mira que no encuentras a nadie aquí ni nada. Pero salieron corriendo esos chicos. Corren porque no se ve algo de él. Pues yo me quedo tranquilo aquí porque soy el dueño. Pero se lo veía que estaban consumiendo los chicos. No sé, yo se lo... A ver, si no lo estás viendo que no hay nadie. No lo grabaste consumiendo ni nada. No, los que salieron. Son los manes que están afuera. O sea, se le meten. Se entran. Esa es la palabra correcta. Se entran. ¿Usted no le da permiso? No le doy permiso, se entran. Pero usted sí le dice que se vaya. Los policías mismos le dan palo. Hasta a mí mismo me dan palo, me han pegado. ¿A usted le han dado palo también? Sí, también. ¿Por qué le dan palo a los policías a usted, caballero? Eso pregunto por qué. O sea, lo confunden. Me confunde, así me conocen, si el dueño igualmente va a palo. Pero usted trata de evitar que se le metan aquí los señores. Vea, si tuviera una pared de aquí, como con una puerta de hierro, ahí nadie entraría. Pero la gente tiene miedo, aquí los vecinos están asustados. O sea, aquí la gente no es mala. No, de usted, de aquí del sitio, están asustados. ¿Y de qué, pues? ¿Miedo por qué? ¿Miedo de qué? Pues, ni asesinos, ni ladrones. Sí consumimos por ahí de vez en cuando, normal, pues. A lo bien, pues. Pero no andan armados, ¿no? No, nada, así mire cómo ando yo. Ni martillo traigo aquí, ni un cedo, ni una sierra, porque se me la llevan. ¿Sí se puede pasar a mí? Pase, no más pase, no. ¿Seguro? Seguro, si yo soy el dueño. ¿Qué pasa? Vea, pues. ¿Cómo? ¿Si pasa o qué? Vaya, se va a entrar, vaya. No, usted me dice que cuidado, me vaya, nomás pase sin miedo, José. Pase sin miedo. Ya, pero tranquilo, no me digas. Sí, pase sin miedo, José, que no pasa nada. Sí, pero tengo que... Tranquilo, amigo. Vaya. Usted me dice cuidado, que le roban. ¿Qué me roban? ¿Ah? Lo que están adentro, güey. Porquería. ¿Cómo? Todo hecho una porquería, todo hecho porque yo ya trabajo y si no paro aquí, se me trago un poco, se me secan allá. ¿Usted dónde duerme aquí? ¿Cómo vive usted aquí? ¿Dónde? Yo no duermo aquí, yo duermo donde mi hermana. ¿A dónde? Allá en la casa grande, pues ella es mi hermana. Pues. Ese terreno es hereditario, somos cuatro hermanos que somos dueños de terreno. Pero aquí dice que fuman, se reúnen. ¿Qué meten, pues? Ya está cerrando. ¿Usted no le sigue? La ley mismo le coge, le da palo, los corre y otros están aquí adentro. ¿Por qué los moradores nos llaman asustados? Eso, no sé por qué, pues. Si nosotros nos conocen, los policías nos conocen, también nos conocen. Esos dos que salieron corriendo de aquí. Algo temen, algo deben. Y ya esa nota de que ya se entraba un poco más, ya esa nota ya se va a terminar ya. Pero quiero que me ayuden con unos ladrillos, unos bloques.
Para cerrar, porque soy chino. Que yo mismo soy albañil, yo mismo. Yo mismo soy albañil, yo mismo puedo hacer la pared. Pues yo mismo puedo hacer la pared. Tengo bastante ayudante, son trabajadores, vean. El maestro soldador, ¿dónde me va a llevar? Esto huele a hierba. A hierba. A hierba huele. Y no hay ni árboles aquí, maestro, va a haber hierba. Antes era peor esto. De una vez vino el alcalde y se llevó a unos muchachos y los rehabilitó, pero ya. ¿Pero por qué se siguen metiendo aquí? Porque fuman, pues, ¿por qué más? ¿Pero el señor permite que entre? Él no permite nada. Es la colaboración, que nos ayude para aparecer una pared aquí. Y esto, y se terminó todo, ya nadie entra. Sino que ya debería tumbarse. Hasta que se construyó. Ya la han tumbado, la han quemado, los policías mismos. ¿Por qué sigue así? Por culpa de otro, pues. Pero usted es el dueño, pues, amigo. Yo no creo que otra persona de afuera... Los cuatro dueños somos. Mire, y los otros tres dueños. Y los otros no dicen nada, pues. Mire la gente cómo está alarmada ya, mire. Todos ellos no... Ya se alarma. Alumbra también, foco. Ya es demasiado. Aquí demasiada gente que viene. Aquí se paran demasiado ya. La gente prefiere evitar hablar del tema, dice, para no meterse en problemas. Ahí está la dama de verde. Y el otro caballero también, algunos son amenazados, aseguran aquí en este sector. Y la situación aquí es complicada. No, es preferir no meterme en cosas que no me... Ellos no hacen, o sea, ellos hacen sus cosas por allá, pero con tal que no se metan aquí y hacer, no, todo, no me gusta. Se respeta todo eso, no. Pero todos, algunos moradores están asustados, nos han llamado. Ya, bueno, será ellos, pero yo no me puedo meter a más cosas, no. Que por favor que se acerquen a hablar a ellos. Ellos ya que han llamado, ¿por qué no se acercan a hablar? Le hacen venir por gusto, porque si él los llaman es para que hablen y ellos protestan por esta situación que está pasando, ¿no? Ahí vive el hermano. La hermana ahí. ¿A dónde vive el hermano? Ahí vive el hermano. El dueño de la casa. Sí, el dueño de la casa. La señora, la hermana. No está, señor centro. Queremos ver si de alguna manera estamos tumbando esa. ¿Cómo la vas a tumbar? O sea, con la policía, pues no. Con alguna orden, alguna cosa. Ya, pero vea cómo hacen. Usted aquí en el municipio. Pero si usted le permite entrar, siempre van a estar la entrando. La ley mismo le dice: no quiero que estén aquí. Todos los días le dice la ley mismo: le dice así, no quiero que estén aquí. No. Si usted le permite que ingrese, siempre van a entrar. ¿Cómo yo le permito que ingrese? Yo lo supuestamente. Adelante yo vi salir dos personas de ahí y ahí estaba usted. Estaba un amigo que es Bolívar. ¿Cómo le dice? Bolívar, es mi amigo. Y el otro amigo también, el man chambea, trabaja. Ya somos amigos. En todo caso, amigos, aquí en Ayolita estamos pidiendo que por favor el municipio haga algo. El caballero también dice que haga algo el municipio. Algo, porque me apoye con una pareja ahí. Pues. Para evitar de que se sigan metiendo y eso se siga convirtiendo en guarida aquí en el cantón. Los pacos dentro y otros se meten ahí. Otros dentro, los pacos llegan, otros los botes, otros se meten. Si habla mal informa, eso está mal. Pues. Son los vecinos que se quejan. Los vecinos se quejan, pero por piensan que todo el sector es así. JD Producciones y Canal 1 presentó En Carne Propia, por cortesía de... Juntos pasamos...